Hello everyone, good afternoon. Reporter Roxana Elias here. I am here to bring people the Spanish-speaking community an update of the COVID-19 and that is for people um, from the state of Ohio and also from the Toledo Lucas County Health Department. Um, and the reason that we do these um, often is so that we can give Spanish speakers an opportunity to have the information to keep themselves safe and also um, everyone else in the community. But I am gonna switch over to Spanish here in just a second. But if you do want this information in English, our digital content producer, Jensen Strock, she just did a Facebook Live where she has all the information from the state of of ohio and also the toledo-lucas county health department and so what you could do is if you don't want to see this one you can close out of it and you can scroll down just a little bit further and uh, watch all the information that jensen strauss gave um, with the state and also um, lucas county so but i'm going to switch over to spanish now so that i could give those spanish speakers an opportunity to also have the information okay Hola a todos, bienvenidos a Reportera Roxana Elías. Um, vengo aquí para darles la nueva información del estado de Ohio y también de aquí del condado y la ciudad de Toledo y, y la, el condado de Lucas. Uh, les voy a dar los nuevos números de los casos del COVID-19. Um, les voy a dar la nueva información del coronavirus también, como les digo, del estado y de aquí del condado. Pero si por lo mientras ustedes tengan tienen preguntas, temas que quieren hablar de um, o cualquier información que me quieren preguntar, aquí me lo pueden poner en los comentarios. Pero vamos a empezar primero con los números ahorita de los casos confirmados con los probables ahorita del coronavirus, el total son mil con seis casos totales. Eso se anunció hoy del condado del, del estado de Ohio. Um, estos números son del departamento de salud de aquí del estado de Ohio. Entonces, um, una de las cosas nuevas que nos hicieron hoy de los números es que um, de los días juntos que han habido menos casos que otras veces, Vamos a decir, por ejemplo, uh, mayo 25, ayer, los nuevos casos eran 560, 566 casos nuevos, um, pero hoy, mayo 26, se anunciaron 529 casos. Entonces, menos casos que ayer. Y um, es el primer día que han anunciado algo así: una. Un, um, Patricia, if you want to um, get the information of the coronavirus um, in English, you can close out of this one and you can actually scroll down just a little bit further here and you can get all of the information in English. But I do want to inform those that speak Spanish so that we can keep everyone safe right now. I think the information is pretty crucial. So I'm going to switch back over to Spanish right now. Um, but you can watch an English version if you close out of this one and scroll down just a little bit further on our Facebook, okay? Um, ok, de los casos uh, de, lo, de las muertes um, del coronavirus, um, ahorita de los confirmados y los casos probables. Um, ahorita son 2000 con dos mil 2 en el estado de Ohio eso marca 15 nuevas um, fallecimientos del día antes, uh, que, se, que, del día antes que, que se marcaron las, las muertes de la gente hospitalizada son cinco con quinientos y eso marca um, 68 nuevas uh, hospitalizadas gente hospitalizada del día antes Um, y entonces también ahorita de la gente que está en el hospital con el coronavirus, son 900 con 37 ahorita. Y de la gente que ha estado puesta en uh, cuidado intensivo, uh, son 1,450 personas. Um, entonces, esos son la, esa es la gente que ha sido ha, admitida ahorita. Entonces, um, una de las cosas nuevas que hablaron hoy es que dijeron que en veces en el día de martes de hoy, en veces porque suben, que ustedes pueden ver que hay una subida en los números, es porque del fin de semana a lo mejor um, nosotros estamos tratando de averiguar, el estado está tratando de contar esos números, entonces por eso los casos en veces se siente como que suben en los en los días como hoy del martes porque um, los cuentan después del fin de semana, ¿ok? Um, hoy las nuevas cosas que van a pasar, que empezaron a ab abrir hoy otra vez, como les he dicho antes, pero si no se acuerdan, um, son los gimnasios, los lugares donde ustedes pueden ir a hacer ejercicio, también esos lugares de vehículos motoriz motorizados que se conocen aquí en Ohio como el BMW y um, que ustedes pueden llegar a las licencias y esas cosas también. Um, una cosa para notar que muchas de nuestras reporteros, reporteras que fueron hoy a ver esos lugares, dijeron que las líneas estaban largas. No sé si ustedes uh, a lo mejor salieron también y, y, y vieron eso también, que las líneas estaban largas. Pero como les recuerdo, que las, las licencias o esos IDs que se les vencieron... Antes de, de marzo nueve, cuando todo esto empezó, ustedes van a tener noventa días um, des, después de que este estado de emergencia se, se, se puso um, para que ustedes puedan ir a agarrar esas licencias y renovar esos IDs. Entonces no se preocupen tanto ahorita por eso, porque um, el Estado sabe que la gente está tratando de uh, renovar estas cosas, ¿ok? Pero hoy sí abrieron esos lugares físicamente que se conocen como el PMV, los lugares de um, vehículos moratizados. <laughs> ¿Ok? También otra cosa que abrió, reabrió hoy son las albercas, y esas son las albercas. Que, um, que, que los lugares del departamento de salud son los que están a cargo de esos lugares. Estos reabrim reabrimientos no quiere decir que esos lugares tienen que abrir de fuerzas, solamente es que pueden abrir. Entonces, antes de salir a los lugares que a lo mejor ustedes quieren ir o que han... Um, eh, visto abiertos antes, a lo mejor uh, llámenles primero para ver si están abiertos, ¿ok? Y van a ver, como les he dicho antes también, muchas reglas que ustedes van a tener que seguir cuando ustedes vayan a estos gimnasios, a estos BMVs que ustedes van, o si hay albercas que van a reabrir, ¿ok? Entonces, uh, otras cosas que también nos dejaron saber, um, que estos lugares de BMV, de las uh, licencias y todo eso, Ustedes pueden hacer muchas de estas cosas en línea, um, en, por la computadora. Yo sé que uh, a lo mejor unos de ustedes no les gusta hacer eso y a lo mejor quieren entrar primero, uh, pero primero traten de, uh, tienen que ponerse en línea uh, para ir a estos lugares por la computadora, por, creo que también se puede hacer por el celular o por un, una manera, por un sitio de, de internet que ustedes tienen que marcarse, que ustedes están en línea para ir a este BB, ¿ok? Um, estoy viendo unos comentarios aquí. Lourdes, ay, muchas gracias. Um, sí, a lo mejor la gente se molesta porque estamos aquí en español, pero tenemos que darle la información a todos. Gracias por, por defenderme, pero hay que tratar de, de, ser, de ser buenos con cada uno, ¿ok? deja, sigo otras cosas también que dio hoy el gobernador Mike DeWine, que habló de esas um, de, esos, de esas casas, esos lugares donde se quedan los ancianos, porque ahorita lo que se ha conocido bastante es que mucha de la gente que se ha estado muriendo um, por, por el COVID-19 es porque est han estado en esos lugares que viven en estas casas que viven los ancianos um, y bueno el gobernador Mike DeWine hoy anunció um, que hoy la formación de un nuevo de unos nuevos equipos de respuesta unificada para espacios congregados a fin de evaluar a los residentes y los miembros del personal en los hogares de ancianos de Ohio. Entonces, él lo que dijo hoy es que los hogares de ancianos han sido agresivos con respecto a las pruebas y la manera de los brotes del COVID-19, pero por su cuenta. Pero este esfuerzo es proporcionada recursos adicionales um, para que ellos, lo que ellos quieren hacer en estas casas de ancianos um, de Ohio, es que se van a juntar con la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional pueda ir con, con su personal y ayudar a, a los que trabajan en estos lugares de ancianos, porque ellos saben que mucha gente se está contagiando en estas casas. Entonces, lo que quieren hacer ellos, más que nada, hacer más pruebas um, y, y más que nada... A tratar de que no se siga regando el virus en estos lugares, porque es donde más gente de más edad, los ancianos están muriendo más fácil y se están contagiando mucho más fácil también. No sé si ustedes han oído de esas cosas, pero um, es, es bastante, um, bastante difícil para estos lugares. Entonces, ellos hoy formaron un, unos equipos nuevos para tratar de ayudar a esta gente más anciana. okay Hola, Danixa. Gracias porque todos los que están aquí apoyándome siempre. Um, entonces, um, una cosa que él dijo, que todo el personal en todos los centros de ancianos de Ohio será evaluado para ayudar a los administradores de hogares de ancianos a, ver, a evaluar al estado del virus um, en sus centros y ayudar a... Um, aislar el virus para evitar que se infecte toda la, la, su comunidad en esos en esas casas, okay? Um, entonces van a hacer mu muchas más pruebas um, y, y como les digo se van a poner juntos con la um, guardia nacional. Pero esa fue una cosa muy grande. No sé si ustedes tengan familia y eso que esté viviendo en esos lugares. Um, bueno, vamos a seguir. ¿Qué otra cosa anunciaron hoy? Um, a ver. Bueno, eso fue lo más nuevo de aquí del estado de Ohio, pero déjales, digo, um, deja, les digo los números um, del condado ahorita. deja, deja um, les digo los números de aquí del condado ahorita. Los casos totales um, son 2.171 personas. De esos casos, los casos confirmados son 1.993. De los casos probables son 178 y casi son como los mismos números que son de ayer, pero um, de los fallecimientos um, son 225. Y, y ese número es muy grande ahorita porque um, todavía se ve que ahorita es. Nos, nuestro condado de aquí de Lucas es el que tiene las más muertes en todo el estado entonces una cosa muy um, seria que nos debemos de tomar ahorita um, del, del condado de Lucas um, y lo que va a ser Lucas County ahorita lo que ellos nos dejaron saber hoy es que se van a juntar con el hospital de Mercy Health para que ellos empiecen a conducir, van a tratar de encontrar qué personas han tenido el coronavirus, para que ellos puedan tratar de salir con un antibiótico, para que a lo mejor um, puedan encontrar como, um, como un medicamento que la gente que se infecta con el coronavirus Uh, para que se puedan curar. Entonces es como algo que ellos están tratando de hacer ahorita porque como ustedes se acuerdan um, o si saben um, ahorita no hay cura para el coronavirus y, y bueno es lo que lo hace más difícil ahorita. Pero como ustedes saben también, um, sobre el fin de semana lo que pasó que los restaurantes y las barras empezaron a reabrir. Um, y lo que pasa es que el gobernador Mike DeWine, él puso un equipo junto para que fuera estos negocios a ver quién estaba haciendo, siguiendo las reglas, quién no estaba siguiendo las reglas. Y um, es, ese equipo lo que encontró... Um, que sacaron que, um, que hubo 11, uh, ellos pusieron 11 um, como citas, o sea, que, les, que el, hubo como 11 lugares que a lo mejor no estaban siguiendo las reglas bien. Um, solamente un negocio tuvo que cerrar después de esto y ese negocio fue aquí en Toledo. Ese negocio se conoce como Jake Saloon um, y también... Um, se llama Jake Saloon y e Sports Pub um, en, que está en Door Street y dicen que el lugar cerró él, el lugar dijo que él quería cerrar después de este que este grupo salió y que les dijo que no estaban haciendo algo que no estaban haciendo todas las cosas bien como deberían de hacerlas um, pero Polo mientras todos los otros negocios estaban haciendo bien aquí en el, la ciudad de Toledo, pero um, si ustedes ven algo que no les gusta, díganles a los dueños a estos um, restaurantes, a estos bares, um, ustedes pueden llamar al departamento de salud, si ustedes no les gusta algo que están haciendo, um, porque todos tienen que seguir las reglas, claro, pero um, déjame cambio en, en inglés y ya me cambio otra vez a español y si me quieren preguntar cualquier cosa, por favor, déjenme saber, pero Um, hi guys, I'm reporter Roxana Elias. I um, am here doing the COVID-19 update for the Spanish speaking community. So they are also able to get the information. Some of these people may not speak English or be getting any of the information at all, which is very crucial right now. Um but if you would like the information in english you can close out of this facebook live you can scroll down just a little bit further on our facebook and our digital content producer jensen strock she just did one where she has all the information of the state and also the toledo-lucas county health department but i'm going to switch back over to spanish thank you guys for tuning in whether you speak english or spanish um, but let me give the spanish speaking community their update and then um, Um, so that you know, we all have that information. But. Bueno, um, ya les di todos los números, toda la nueva información. No veo nadie que tenga ninguna pregunta aquí. Pero, como les he dicho antes, tengo un Facebook profesional. Ustedes pueden poner um, mandarme un mensaje. En mi Facebook profesional, yo les puedo poner aquí en los comentarios mi, uh, mi sitio para que ustedes puedan ir allí. Si ustedes les da vergüenza uh, o timididad, dejarme un comentario o una pregunta aquí. Y yo chequeo esos mensajes um, cada, casi cada día. Entonces, yo les puedo responder allí um, con, con um, su, las respuestas para sus preguntas. Pero por lo mientras, creo que es todo lo nuevo de hoy. Um, Ay, gracias, Carlos, qué amable. Gracias. Bueno, uh, no sé cuándo se va a ver otra vez la junta que tienen siempre el gobernador Mike DeWine, pero creo que el jueves a lo mejor regreso aquí para darles otra vez la información, los números. Si ustedes tienen una cosa en particular que ustedes quieren saber más de. Um, mándenmelo aquí en los comentarios, mándenmelo a mi página profesional, um, pero déjenme saber porque, bueno, han, te, han tenido menos y menos juntas el Estado y por eso no hemos estado aquí todos los días, pero yo claro que les quiero traer toda la nueva información que yo pueda, pero um, yo ojalá regreso aquí el jueves y por lo mientras que tengan muy buenas noches, ¿ok? Gracias, gracias.